buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal. Hoy estamos en Reynosa. Bueno, alrededores de Reynosa, porque hemos aparcado en Fontibre. Ahí hemos dejado el coche y vamos a empezar una ruta. Bueno, lo de hoy es un rutón, Miguel. Llevamos más de un año para venir aquí y hacer esta ruta. Vamos a dar un rodeo a lo que es el Pantano del Ebro. Unos 60 kilómetros, ¿no? Más o menos, el rodeo, sí, son 60 kilómetros. Y después, para terminar... Después terminamos subiendo a Alto Campó. Y de Alto Campó todavía un poquito más hasta la Fuente del Chivo. Vamos, un rutón. Ahí arriba nos espera el espectáculo. El espectáculo paisajístico. Que bueno, yo no he subido nunca. ¿Miguel sí? Sí. Miguel se ha subido, pero he estado viendo vídeos. Y lo que hay ahí arriba es espectacular. Nos espera además un día soleado, de buen tiempo, aunque con fresquito, ¿eh? Hace frío, 11 graditos. Así que venga, primeros kilómetros rodeando el pantano y luego para allá arriba, lo que veis a mi espalda. Por ahí, por ahí, por aquellas montañas de atrás. Vamos allá. Pues aquí seguimos por esta carretera, poco tráfico, poco tráfico, aunque alguno sí que pasa rápido, los pocos que pasan, alguno va rápido. Y siempre dejando el embalse del Ebro, siempre a mano derecha, en la dirección que estamos rodeándole. Siempre le vamos a ver a mano derecha, que además este año muy bajito de agua. La semana pasada al 25% estaba. Al 25% está. Sí, sí. Este año ha llovido muy poco y se está notando en todo el territorio nacional. A ver si pronto llueve, porque al paso que vamos, hay zonas que ya han dicho que entran en estado de sequía, porque no hay agua ni para regar. Ni para regar. Esperemos eso, que llueva pronto. Aunque no demasiado, que nos deje salir en bici, ¿no, Miguel? Que llueva lunes, miércoles y viernes. Eso es. Los días que salimos puede hacer buen tiempo, sin problema. Pues venga, seguimos rodeando este pantano. Carretera de momento tranquila. Pues llevamos 23 kilómetros y 130 de desnivel. Algún repechito estamos encontrando, pero nada, muy sencillo, asfalto perfecto, buena anchura, poco arcén, eso sí, pero carretera cómoda. Así que venga, ahí tenemos el pantano, a mano derecha. El agua debería de llegar hasta aquí, ¿verdad? No, tanto no, pero lo que está sin hierba. Sí, sí, lo que se ve ahí medio seco, eso es. Bueno, ahora os enseñamos porque nos acercaremos a la orilla seguramente. Bueno, a la orilla hasta donde podamos acercarnos, porque la orilla queda lejos.
Pues ya estamos en la otra orilla del embalse. En Cilleruelo hemos girado a la derecha en el cruce y ya estamos volviendo hacia Reynosa. Y seguimos viendo desde aquí el pantano a mano derecha. Madre mía, qué escasez de agua. Mira, a estos les hemos visto en Reynosa. Estos que vienen por aquí. ¡Apa! Los hemos visto en Reynosa cuando empezábamos la ruta. Igual la están haciendo en sentido contrario a nosotros. Posiblemente. Pues lo que os comento. Aquí a mano derecha el embalse, que se ve con una escasez de agua terrible. Vamos a parar, o vamos a intentar parar, para enseñaros una torre que hay sumergida, ¿no? Ahí está sumergida cuando está el pantano normal. Hoy la vamos a ver, porque hoy no va a estar sumergida. La mayoría de pantanos que están bajo mínimos están enseñando todo lo que hay en su fondo. Pueblos abandonados, antiguas iglesias, puentes, todo está saliendo a relucir. Menudo añito de sequía. Pues nada, lo dicho. En cuanto lleguemos al sitio, paramos para ver si podemos enseñaros esa torre que se ve. Bueno, estamos en Arija y mirar qué cosas más curiosas. Mirar qué banco con sus caballitos tallados. Aquí el caminante haciendo el camino de Santiago, que lleva la concha. Cosas curiosas aquí en este pueblo. Camino de Santiago, otra conchita que lleva. Curioso. Una casa. De madera, es madera, ¿eh? Mira la torre de la iglesia. Que... Sí, yo creo que es eso, es una imitación de la iglesia que hemos pasado ahora. Y aquí el burrito con su carro. El burrito con su carro, ¿eh? Qué chulo, aquí tallas de madera. Aquí se ve también otro. Otra talla. Otro caminante haciendo el camino. Muy bien. Pues nada. Ya hemos llegado a Arija. Llevaremos unos 45 o 46 kilómetros. Llevaremos, ¿no? Eso es. 46. 46 llevamos. Pues eso. 46 kilómetros. Poquito de desnivel. 300 metros. La verdad que carretera cómoda. Y ahora la vuelta bastante cuesta abajo, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Con viento a favor. Bueno, también vamos con viento a favor a la vuelta. Ya tienes miedo, ¿eh? Nada. Bueno, pues aquí estamos. Hemos llegado a la torre.
Que esto, bueno, tiene aquí una especie de pasarela, que imagino que esta pasarela no estará cubierta por el agua, ¿no? No. El agua llegará a la base de la torre. Supongo, mira, ahí tiene como una marca. Yo creo que el agua llega hasta ahí. Fijaros, ¿eh? Espectacular, ¿eh? El sitio. Fijaros qué bajita está el agua. Todo esto de aquí abajo debería de tener agua. Pero está al 25%. 25%. O sea, muy baja, muy baja. Pantano del Ebro. Y esta pasarela es la que nos lleva hasta esta torre, que será lo que queda de alguna antigua iglesia, supongo. Se puede entrar, ¿eh? Hay escaleras que suben, ¿eh? Pero no vamos a subir, ¿eh? Que si no se nos hace tarde. Se nos hace tarde. Bueno, fijaros el pantano. Y luego aquí abajo todas esas piedras son de... Aquí debía de haber construcción, seguro. Todas esas piedras, fíjate. Además están alineadas. Estos son restos de alguna antigua... algún antiguo poblado, seguro. Seguro, porque hay un montón de piedras por aquí abajo. Bueno, y nosotros ahora vamos hacia aquellas montañas que se ven ahí al fondo. Ahí está el Alto Campó y el Chivo. Y el Mirador de Chivo. El Chivo, que es nuestro objetivo final. Menudas rampas nos esperan, Miguel. Que no. Que no. Yo he estado mirando. Tenemos 21 kilómetros de subida. Y no llega al 5% de pendiente media, pero tenemos un tramo. Ya, ¿no? Tenemos un tramo del 16% y otro tramo del 15%. O sea que lo peor está a partir de Alto Campó, los últimos kilómetros. Hasta Alto Campó es una subida más o menos tendida. Así que nada, vamos para allá. Parece que el cielo está despejado y no hay nubes. Así que tendremos buenas vistas desde arriba. Así que... Venga, va, vamos, va, que se nos hace tarde. Mira. Pues aquí estamos en la presa. Fijaros, ahora mismo no cae agua, pero aquí cuando hay que desembalsar, por aquí sale todo el agua. Ahora no estamos en época de desembalse, ¿eh? No hay agua casi. Bueno, fijaros por el otro lado. ¿Cómo está el temita? Se ve toda la orilla. Está muy bajo, muy bajo. Está muy bajo. Pocos años ha estado tan bajo, ¿eh? Bueno, pues venga, seguimos ruta. Pues ya hemos pasado Reynosa, kilómetro 72 ahora mismo, y ya picando para arriba, Miguel, poquito a poquito va a ir aumentando el desnivel. Ahora en breve pasamos por Fontibre, donde tenemos el coche, y donde luego, después de coronar esa fuente del Chivo, pues bajaremos y aparcaremos las bicicletas, yo creo que con ganas. Porque todavía nos quedan, llevamos 540 de desnivel y todavía nos quedan unos 1100 más. Ahora empieza el rock and roll, amigos. Así que venga, Miguel,
saca la guitarra y vamos a tocar un poquito. Poco a poco. Venga. Llegamos a Riaño, kilómetro 82, y empieza ya la carretera a aumentar su desnivel. Estaba tardando, ¿eh? Estaba tardando. Ahora estamos, ya sí. Estamos a 14 de Alto Campo. A 14 de Alto Campo, o sea que... A 18 de... A 18, 19. Yo creo que son 4, ¿eh? Pero bueno, 18-19 de la Fuente del Chivo. Y ahora es todo para arriba. 19 kilómetros de subida. ¡Ay! Vamos allá. Con tranquilidad y paciencia. No queda otra. Bueno, pues quedan 13 kilómetros hasta la Fuente del Chivo, hasta la cima, digamos. Y se nos está empezando a complicar la subida en el kilómetro 86,5. Porque está empezando a hacer muchísimo viento. Muchísimo viento está empezando a hacer. Y si aquí, que todavía nos quedan como 700 metros más de desnivel, hace este viento, arriba no me lo quiero ni imaginar. Crucemos los dedos y esperemos poder llegar hasta arriba. Porque como siga este viento, las nubes de arriba sí que se ven que van con mucha velocidad. O sea que arriba hará más viento. Miguel de Corto. ¿Qué hace bueno? Bueno, has traído manguitos y demás. Pero sí, sí. El tío va pasando calor ya. Estoy sudando como un pollo. Bueno, ahora mismo hay 16 grados, subiendo. Cuanto más arriba lleguemos, más frío hará. Vamos allá. Uf, qué oscuro está aquello. Qué oscuro está aquello. Bueno, pues parada obligatoria aquí en este mirador, desde donde se ve pues todo al fondo Reynosa, y detrás de Reynosa el pantano, que es la vuelta que hemos dado antes. Espectacular la vista. No se llega a ver bien la carretera por la que estamos subiendo, pero yo creo que desde más arriba lo vamos a poder ver. Brutal el sitio, ¿eh? ¿Y por ahí se ve por la que hemos venido? Sí, se ve toda la carretera por la que hemos venido. Pero yo creo que más arriba, si conseguimos llegar, porque fijaros qué negro se está poniendo. Se está poniendo muy negro y hace muchísimo viento. Así que a ver, crucemos los dedos para poder llegar. Ganas tenemos, ¿eh? Ahora hace falta que el tiempo cumpla. Fíjate qué velocidad lleva las nubes, ¿eh? Uf. Bueno, vamos a intentarlo.
pues de momento aquí hemos llegado. El Henar, 1470 metros. Y fijaros si hace aire, que están los caballos. Los caballos refugiados aquí del aire. Muchísimo viento. Muchísimo viento y frío ya, ¿eh? Cuando paras un poco, que subimos sudados, ya hace frío. Nos quedan como 500 más de desnivel, ¿eh? Más o menos. 10 kilómetros. 9. Yo te digo que 9. Venga, vamos para arriba. Se está poniendo muy negro, ¿eh? Cada vez más negro. Pero bueno, vamos para arriba poco a poco. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues llegamos a Braña Vieja, lo que viene siendo la estación de esquí, que se va por aquí a la izquierda. Nosotros seguimos recto hacia la Fuente del Chivo. 4 kilómetros. Ahí lo marca en el cartelito. Ah, bueno, el mirador 5. Hasta el mirador 5 kilómetros. Pues venga. Vamos para arriba. Vistas espectaculares. Espectaculares. Aquí están todas las cabañitas del invierno, ¿eh? Esto se llena de gente en invierno. Esquiadores, gente que les gusta la nieve y el deslizarte por ella. No es mi caso. No soy esquiador. Bueno. Pues venga, 5 kilómetros ponía, vamos a por ellos, los más duros, nos quedan los más duros. Pues sí, sí, sí que es más duro este último tramo. Hemos llegado a un 10%, pero todavía nos esperan un par de palas interesantes, una del 15 y otra del 16. Uf, primero creo que viene la del 16 y luego la del 15, pero bueno, menos de 3 kilómetros ya para llegar al mirador. Venga, Miguel, que lo tenemos. Espectáculo de paisaje. Espectáculo, un poquito nublado está, pero aún así espectacular. Aquí a mano izquierda la estación de esquí. Y arriba los remontes. Pues aquí estamos, en el Chivo. Muchísimo viento. Muchísimo viento, han bajado dos andando, que nos acaban de decir que a partir de aquí que es peligroso subir, porque hace muchísimo viento y ellos iban andando, ¿eh? Pared del 16% aquí enfrente. Miguel, ¿cómo lo ves? Vamos, vamos, hace mucho viento, ¿eh? No doy el coronar como hecho, porque hace mucho viento. Vamos a ver si somos capaces de llegar. Ahí está Miguel, subiendo 16%. A ver, porque Miguel se ha parado aquí a hablar con un coche que nos ha dicho, nos está diciendo que no, con gestos. Nos está diciendo que no. Imagino que será porque en cuanto
giremos una curva que he visto ahí arriba. El viento va a ser... A ver qué nos cuenta. ¿Qué pasa? Que arriba que... No subáis más, no subáis. Que no salís. ¿No subimos más? No, porque hace un viento de la hostia. Sí, ¿eh? A por Dios, que te manda para allá para poner. De todas formas, hasta ahí vamos. Y han caído cuatro de un día, coche y todo, un Land Rover. ¿Ha tirado un Land Rover? Se llevó cuatro y se mataron los cuatro. Hasta ahí vamos cubiertos. Pues ya estáis oyendo, ¿no? Podéis ya, pero hostias, es que viene el viento de ahí, ¿sabes? Sí, sí. A ver, podéis subir hasta la esquina. Hasta yo sería tú ni subía. ¿Hasta la esquina? Muchísimo viento. Sí, hasta la curva esa. La curva esa, granate. No se os ocurra subir arriba a la cima, No, vale. Ahora, ya que habéis subido hasta aquí, yo no subía más. ¿Y dónde estoy yo? Yo no me quedo ni arriba ni a comer. Me quedo la comida con el cielo. Hace mucho viento, hace muchísimo viento. Así es calle, pero nada, tío, no podemos comer ahí. Voy ahí abajo del refugio, a ver si en alguna esquina podemos comer. O sea, nos quedan una curva y dos. A partir de ahí ya sin pasar. Vale, un par de curvas. Me da mucho viento ya. Entonces, yo sería vosotros, no subiría. Porque hay más de 100 kilómetros por hora. Sí. Te coge, te ves en viaje y a tomar por... Que no subimos. No subimos. Y vamos. Miremos nada. ¡Buah! Un par de curvitas más, si quieres. Nada. Tú verás. Mira para abajo, mírate. Hazle caso a mí. Venga. Y si este nos dice que no subamos, habrá que hacerle caso. Bueno, pues hasta aquí. Nos queda un kilómetro aproximadamente para llegar hasta el mirador. Pero viendo la velocidad que llevan esas nubes y después de lo que nos ha dicho el hombre este, no vamos a subir. No apetece salir en las noticias. Eso es, no nos vamos a arriesgar a salir en las noticias. De momento con salir en YouTube nos conformamos. Hace aire, ¿eh? Bueno, pues venga, sin quedarnos fríos, empezamos a bajar ya. Nos quedan algo más de 20 kilómetros para el coche, pero bueno, cuesta abajo todo. Amigos, hasta aquí hemos llegado. Ha sido imposible llegar al mirador, pero bueno, creo que las vistas y el sitio donde estamos es espectacular y merece la pena, aunque sea haber sufrido un poquillo este último tramo. Lugar espectacular, con buen tiempo, recomendable. Esto hay que conocerlo, amigos, hay que conocerlo. Peligrosísima la bajada. ¡Boh! Miguel. Madre mía. Se movía la bici. Que si se movía, he tenido que parar casi dos veces porque es que me llevaba. Mal día para subir con llantas de perfil de 50. Madre mía. Me llevaba al aire. Qué miedo he pasado. ¡Boh! Pero bueno, hemos bajado con precaución, con mucha precaución.
Y Miguel, no te lo he dicho, pero ¿sabes cuántos grados había arriba? Era el chivo. Algo de fresco hacía que me he puesto... Algo de fresco, dice. 4 grados me he marcado al GPS. 4 grados. Mal. ¡Qué frío! ¡Wow! Bueno, amigos, pues nada. Nos quedan 5 o 6 kilómetros para llegar al coche. Y... con ganas ya de terminar esta ruta, que se nos ha ido como a 120 kilómetros la cosa y 1500 por ahí de desnivel. Ruta larga, de fondo y con final en alto, en muy alto. No hemos podido llegar a la fuente, pero bueno, al mirador no hemos llegado, pero a 1 kilómetro nos hemos quedado, nos han aconsejado no subir y hemos hecho caso a la gente de aquí. ¿Cuál será la próxima aventurilla? No sabemos. No sabemos. Monte, carretera, en bici seguro, dando pedales seguro. Amigos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros que las ruedas no paren de girar.